Pues tenemos un conjunto de especialistas en cada uno de los temas que se van específicos en que nos van a ocupar esta segunda, este segundo panel. Todos ellos proceden del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también han sido ellos, o por lo menos Daniel y Amán, los que han intervenido en la elaboración de los escenarios demográficos que hoy se han presentado en la primera ponencia. Y en primer lugar vamos a empezar con los escenarios demográficos en la Comunidad Autónoma de Euskadi y su entorno, un análisis demográfico de la fecundidad. Y para ello tenemos con nosotros a Daniel de Volver, que es investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesor asociado en el Departamento de Economía e Historia Económica de la misma universidad. Es especialista en estudios de la fecundidad y en la construcción y uso de modelos de población, especialmente de simulación en el ámbito demográfico. Daniel, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Entonces, yo presento un trabajo, es la idea de, digamos, de para producir los escenarios demográficos en el que participamos con el equipo de Eustat. Claro, la idea un poco es entender lo que pasó, digamos, con la fecundidad, lo que está pasando, y lo que propongo es una visión un poco de largo plazo de la fecundidad del País Vasco, con esta idea de explicar, de entender lo que pasa comparando el presente con el pasado. Y también el esfuerzo de comparativo es comparar también lo que pasa en Euskadi con lo que pasa, por ejemplo, en Cataluña, en España y en países del resto de Europa. Y la idea realmente es intentar explicar, entender lo que la situación de la fecundidad en Euskadi, no con teorías, no con, digamos, con explicaciones externas, pero sino más bien a un esfuerzo analítico, digamos, de intentar explicar el cambio demográfico, el cambio de la fecundidad, con un esfuerzo analítico de descomposición de los cambios. Y pues, me quedaré bastante en aspectos demográficos, no utilizaré ninguna teoría externa a los mecanismos propios del cambio demográfico, ¿no? Empezaré con esta idea de comparación, de la visión de largo plazo. La comparación aquí es doble: la fecundidad de Euskadi y el País Vasco hoy en día, comparada con la del pasado, y también esta idea de comparar entre regiones, aquí en Cataluña, y también la fecundidad de España, ¿no? Comparar en el tiempo y comparar en el espacio. Aquí tenemos curvas, tres curvas de fecundidad. Aquí es la fecundidad de las generaciones, ¿no? Aquí, para hablar de la fecundidad, siempre pasaré, alternaré fecundidad de las generaciones, fecundidad de los años, esta visión doble que tenemos los demógrafos, ¿no? Tenemos dos maneras de mirar las cosas: el ciclo de vida, que es las generaciones, seguir a la gente a lo largo de su vida, y otra manera es la visión más de corto plazo, es la fecundidad de los años. Aquí es un gráfico un poco a largo plazo de generaciones. La fecundidad de las personas, las mujeres, aquí es fecundidad de mujeres nacidas a lo largo del siglo XX, ¿no? Hasta la generación 70. Son mujeres que ya acabaron su vida fértil, no tienen más hijos, ¿no? Con lo cual podemos contar cuántos hijos tuvieron. Y aquí se compara País Vasco, Euskadi, que es la curva verde. La fecundidad aquí de la generación nacida a principios del siglo XX era más o menos 2,6, 2,7 hijos. Y la generación más joven, que son las mujeres que tienen hoy en día como 45 años o 50 años, está a un nivel de 1,3, 1,4, ¿no? Que más o menos se ha dividido por dos entre esas generaciones. Y aquí la idea, bueno, comparar primero en el tiempo para Euskadi, y también comparar a nivel geográfico y espacial. Aquí observamos que la fecundidad de las mujeres nacidas a principios del siglo XX en Cataluña era muy distinta del resto de España, ¿no? Mucho más baja, ¿no? Es la región de España en la que la fecundidad empezó a bajar ya desde el siglo XIX, y aquí se ve muy bien, ¿no? Fecundidad mucho más baja en Cataluña que en España y en Euskadi. Pero a partir de las generaciones 40, 50, las generaciones más jóvenes, hay como una inversión, ¿no? Aquí lo que observamos es que la fecundidad de las generaciones cae en Euskadi respecto de España y también de Cataluña, ¿no? Hay una inversión. Euskadi estaba más cerca de España
para las generaciones más antiguas, y para las más recientes es al revés, ¿no? Que está, se aleja por debajo, con niveles mucho, muy inferiores a la fecundidad tanto de España como de Cataluña. Es decir, lo que intentaré explicar un poco es el porqué de esta inversión, ¿no? Que es que allí estaba más cerca de España en el pasado, las generaciones anteriores, y ahora se aleja un poco, ¿no? Se ha alejado, y en cambio Cataluña, como lo vemos aquí, se acerca. Es, ¿qué tipo de relato intentaré tener para explicar o analizar la evolución de la fecundidad? Bueno, me centraré en dos tipos de evoluciones. Aquí, ya como he dicho antes, esta idea de demógrafos, pasamos del enfoque de generación, que era el gráfico anterior, y aquí usamos el gráfico, el enfoque más tradicional, más habitual, que es el enfoque de los años. Aquí tenemos la fecundidad no de generaciones, sino de años, que tiene, y luego lo veremos más en detalle, que tiene tendencia a fluctuar más, a bajar más, a subir más rápidamente que la fecundidad de las generaciones. Y aquí tenemos dos evoluciones en paralelo. De un lado, la curva azul es el número de hijos, la fecundidad de los años, bajó de un máximo de 2,8 en el año 75, más o menos, a los niveles realmente bajísimos de los años 90, ¿no? Con una fecundidad que cayó a 0,9, que es un mínimo mundial, ¿no? Nunca se había alcanzado eso y nunca se ha vuelto a alcanzar este nivel. Y con una recuperación, bueno, no sé si se puede hablar de una recuperación, pero con un aumento hasta el año 2015 a los niveles de 1,4 que observamos para el gráfico generacional antes, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco el tema, lo que hay que explicar, por qué se produce esta caída y cuáles son los factores de esta recuperación, es una exageración, el ligero aumento para los años, los 15 o 20 años más recientes, ¿no? Es un factor importante de la explicación, es la curva en rojo. La curva en rojo es una evolución que digamos que es común a toda Europa, todos los países europeos tienen una evolución similar, pero en Euskadi, en el País Vasco, tiene rasgos muy peculiares, ¿no? Que esta curva en rojo es la edad, a qué edad tienen aquí en este caso tenemos unas mujeres, a qué edad tienen las mujeres sus hijos, aquí es la edad media, y como lo veis aquí la edad media es la escala de la derecha, ¿no? En comparado con los años 80, más o menos se ha retrasado de 4 años, ¿no? La edad media, que no, puede parecer poco, pero es mucho, ¿no? Es un cambio de manera de funcionar, ¿no? Se retrasa de 4 años y cambia totalmente la manera de cómo se organiza el ciclo de vida de las personas. Es lo que intentaré un poco explicar, y lo que hago es, bueno, tengo una serie de diapositivas, no tardaré en ceñirme a mi tiempo, pero la idea es, con varias visiones, varios tipos de datos, varios enfoques, un poco acercarse a eso, a la explicación de por qué bajó tanto y cuáles son los factores de la recuperación o del ligero aumento en el periodo reciente, y también esta idea de cómo se explica o cómo se relaciona con el retraso de la edad, ¿no? Que el aumento de la edad es un factor muy, muy importante, ¿no? Es esa idea de comparar, bueno, aquí de nuevo la visión comparativa, la curva anterior que teníamos, de la curva de, vuelvo atrás, esta curva azul de fecundidad, aquí es para el País Vasco, para Euskadi, aquí la tenemos de nuevo, pero comparando con cada curva, es una gris, es una comunidad autónoma de España, y la curva de gris un poco más oscuro, intermedia, es la media de España, ¿no? Y aquí lo que vemos es que realmente esa caída de la fecundidad a partir de la final de los años 70 en Euskadi fue muy fuerte, ¿no? Los niveles de fecundidad de Euskadi situan en los mínimos dentro de España a final de los años 80, principios de los 90, ¿no? Y luego esta recuperación que vemos a partir de este momento, esa recuperación lenta, lo que hace es acercar más o menos el nivel de fecundidad de Euskadi al nivel medio de, que es aquí la curva de España, ¿no? Aquí lo que tenemos que explicar, por qué cayó tan rápidamente aquí la fecundidad de Euskadi y los factores un poco de la recuperación, ¿no? Otra manera de comparar es aquí comparar con otros países
de Europa, que es muy útil siempre comparar, tener esta visión comparativa y ver realmente que la fecundidad, aquí la curva roja es España, no es Cádiz, España, porque tenemos datos en serie más larga, digamos, más fácil de comparar con países europeos, y cada curva aquí en gris es un otro país de Europa, y como 40 países, y he señalado algunos países un poco más llamativos, como puede ser Francia en azul, Italia en naranja, Suecia en amarillo, etcétera. O sea que Alemania en verde, o sea que si sabes este esquema de este código de color en otras diapositivas, ¿no? Y aquí ver que esta idea la comparativa aquí es muy útil, aparte de la caída en el tiempo desde los años 70, es ver que la fecundidad en general en España ha pasado de ser de las más altas en los años 70 en Europa, ¿no? Aquí el único país que sobresalía en ese año 70 era Irlanda, el país que tenía una fecundidad superior a 3. Y desde la fin de los años 70 hasta los años 90 es una caída también dentro de los valores europeos, ¿no? Desde lo más alto a lo más bajo. En el año 95 ya estábamos en nivel más bajo, y la verdad es que la curva de Euskadi cayó aún más, ¿no? La curva de Euskadi, el País Vasco, en el año 95 cayó por debajo de 1, ¿no? Que ya incluso desaparecía ya del gráfico por abajo, ¿no? Es esta caída tan drástica de la fecundidad y luego esta recuperación. Obviamente esta recuperación parece pequeña cuando se compara con la caída anterior, desde los niveles de casi 3, los años 70, al nivel actual. Es una la recuperación que se ve del año 95 al año actual, que es muy poquita comparado con la caída, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es ver que, claro, este nivel de fecundidad que observamos tanto en España, ahora es Cádiz, como lo visto antes en el País Vasco, en 2015 es más o menos el nivel de España, 1,3. Debemos ver que hay otros mundos, otras posibilidades, ¿no? Hay países europeos que se arreglan para tener una fecundidad más cercana a 2, que es básicamente aquí Francia, Suecia, países nórdicos, ¿no? Que tienen fecundidad más elevada. Y en muchos casos esos niveles se alcanzan en parte por las políticas familiares mucho más desarrolladas que las que tenemos en España o en País Vasco o en Cataluña, ¿no? La otra vertiente está, como le decía antes, la evolución de la fecundidad de la primera diapositiva que vimos. Es primero la caída de la fecundidad, los niveles, y luego el aumento de la edad. Desde aquí lo mismo, el aumento de la edad a la maternidad. Aquí tenemos dos gráficos. El de la izquierda es la misma idea de comparar, esta vez de nuevo aquí España. Hay más datos para España, hay más series largas, por eso utilizo España, pero hay que recordar que los niveles son muy similares en Euskadi, un poco por superiores en cuanto a la edad, un poco más elevada, pero la evolución es bastante similar. Aquí utilizo España porque las series son más largas, y aquí hay dos gráficos. El de la izquierda es la edad media total. La curva es muy similar a la primera que veíamos, y la segunda es la edad media al primer hijo, que es de hecho es la realmente que importa. La edad media al primer hijo es la que importa, es cuando la gente ya se plantea tener un hijo, a qué edad. Pero también es muy importante utilizar la edad media al primer hijo, porque como lo veis, si lo apreciáis, aquí la escala es la misma. Veis que la escala de las edades va de 22 a 32, la escala es la misma, y como lo veis aquí, la evolución de la edad al primer hijo, el aumento es mucho mayor, ¿no? Porque la edad media de maternidad, claro, no subió tanto como la edad al primer hijo, porque básicamente bajó la fecundidad. Como lo habíamos visto antes, pasó más o menos de 3 a 1,5, y eso quiere decir que hay menos terceros, menos cuartos hijos, con lo cual en la evolución de la edad media hay como también un efecto de composición. Al haber menos terceros y cuartos hijos, la edad media no sube tanto, y con lo cual la masa indicada para seguir los comportamientos, para acercarse un poco al comportamiento de las personas, es la edad media del primer hijo, porque aquí no hay efecto de composición, ¿no? Es a qué edad se tiene el primer hijo. La edad media total, claro, no sube tanto, porque básicamente cada vez hay más primeros hijos y menos terceros y cuartos, y con lo cual la edad no sube tanto. Con lo cual la más indicada, la más para analizar, es la edad media al primer hijo. Y aquí lo más interesante es ver que que aquí lo repetiré varias veces, esta edad es de lo más alto, ¿no? Es el principal freno a la fecundidad de lo que diría en lo siguiente. El principal freno a la fecundidad, el principal freno a una posible recuperación, un aumento hacia los niveles que observamos en Francia, en Suecia,
es esta edad muy elevada, ¿no? Aquí vemos que en España, comparado con el resto de países europeos, de nuevo aquí son países europeos como 40, con los principales señalados, Alemania, Francia, Italia, es de lo más alto, ¿no? Incluso en el año 2015, el nivel de edad media del primer hijo en España era lo más alto en Europa, con Suiza y Italia, ¿no? Cerca de 31 años, ¿no? Un poco menos de 31 años, y eso es muy elevado. Y el retraso de la edad, aquí lo podemos apreciar mejor, focalizando sobre el primer hijo, es de casi 5 años, ¿no? 5 años aquí, como lo vemos, en 2 décadas. Aquí tenemos la escala, ¿no? O un poco más, en tres décadas, la edad media del primer hijo se ha retrasado de 5 años, ¿no? Es un cataclismo, ¿no? Es un cambio drástico, son dos sociedades distintas, ¿no? En los años 80, las familias se planteaban tener el primer hijo antes de 26 años y ahora es casi 31 años. Es un cambio total, ¿no? Un cambio, no es la misma población, ¿no? Son poblaciones distintas, ¿no? Que se plantean, tienen objetivos de vida distintos, ¿no? Y entonces es muy importante para explicar lo que observamos, ¿no? De nuevo, la idea de comparar aquí, tenemos datos para esta vez las comunidades autónomas, y la curva gris, digamos, intermedio es la de España, que la intermedio es España, que es la roja de antes. La roja de antes ahora es la gris esta, y aquí tenemos arriba de todo Euskadi. O sea que esta evolución de la edad media, aquí es la edad media del primer hijo, tan espectacular de España, es aún más en el caso de Euskadi, ¿no? Aquí te decía que ha subido mucho la edad del primer hijo en España y estamos en niveles de lo más alto en Europa. Entonces Euskadi es mucho más, ¿no? Es como una visión extrema, digamos, de esta evolución hacia edades más elevadas. Y aquí en el caso de Euskadi estamos junto un poco con Galicia, con Cantabria, con niveles de 31 años, ¿no? Incluso Euskadi en 2015 tenía el valor más elevado, 31,2 años, desde los niveles de casi 25 años, como vemos aquí, de los fines de los años 70, ¿no? Esta idea de cambio de sociedad, ¿no? Es una sociedad distinta, no es la misma que los años 70, ¿no? Porque la gente tiene objetivos de vida totalmente distintos hoy en día, con este retraso de 5, 6, 7 años, comparado con los años 70, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia tiene esta edad tan elevada al primer hijo y este aumento tan importante de 5 o 6 años en 3 décadas? El primer efecto de esto es la dificultad de tener hijos en general. Si la edad media se sitúa en torno a 31 años, es decir, que es una media, obviamente hay distribución, hay mujeres obviamente que tienen hijos antes, pero también otras que lo tienen después, y el problema es que, claro, hay una limitación biológica, ¿no? Que hay que tener en cuenta, la vida no es totalmente elástica, ¿no? Podemos jugar con las edades, pero hay límites un poco biológicos, y claro, hay personas que no tienen hijos porque esperan demasiado. Es lo que observamos aquí. Aquí tenemos unas curvas que reflejan el nivel de infecundidad, qué proporción no tienen hijos, ¿no? Y aquí de nuevo, aquí hemos pasado al otro enfoque, que es de generación. Aquí la idea es comparar con cada curva es un país, en rojo aquí de nuevo aquí es España, que hay datos series muy largas, pero la fecundidad de Euskadi, luego veremos, se parece bastante a la de España. La infecundidad se parece bastante a la de España, y vemos que en general la infecundidad, los niveles de fecundidad de España son de lo más alto de Europa, ¿no? Y curiosamente eso empezó con las mujeres nacidas a principios del siglo XX. Las mujeres nacidas a principios del siglo XX en España, pero también lo vemos en muchos países europeos, esa infecundidad era muy elevada, ¿no? Las mujeres nacidas en el año 1900 en España tenían 25% de ellas no tienen hijos. El nivel de infecundidad era de más de 25%, muy, muy elevado. Y vemos que hay otros países que también tenían niveles similares, ¿no? Con lo cual, la infecundidad que vemos para las generaciones más jóvenes no es nueva. Se han producido episodios similares en el pasado, como es lo que sabemos aquí para las
las generaciones nacidas tanto en el año 1900, pero lo que es importante de señalar para las generaciones más jóvenes es que este aumento más reciente se explica todo por casi todo por el retraso de la edad, ¿no? Lo que hemos visto antes al primer hijo. Este aumento de la fecundidad de España que para las generaciones 40, los años 40 que se situaba en torno al 12%, para las más jóvenes, las mujeres nacidas en los años 70, se ha duplicado, ¿no? Ha vuelto casi a los niveles de mujeres nacidas a principios del siglo XX. Y todo este aumento que vemos de paso de 12% a 22-23%, la curva en rojo, casi todo se explica por el retraso de la edad, ¿no? El hecho de que, como lo veremos con datos más concretos luego, casi todas las mujeres que, este aumento de la fecundidad, las mujeres que no tienen hijos, de hecho deseaban tenerlos y no tienen porque han esperado demasiado, han empezado a tener hijos a 31, 32, 33, 35 y muchas de ellas tienen problemas para tenerlo, ¿no? Decía antes que la infecundidad en País Vasco, en Euskadi, es muy similar a la de España, pero no es tan cierto. Lo vemos aquí, para las generaciones más jóvenes se empieza a separar, ¿no? La infecundidad es aún más alta en el País Vasco. Aquí tenemos unos datos de generación, la curva en verde es Euskadi, País Vasco, y a partir de la generación 50 más o menos la fecundidad en Euskadi sube más que este aumento que vimos antes para España, ¿no? Se sitúa por encima para la generación 70, que es la última para la cual podemos cerrar, ¿no? Que ya a nivel contable ya acabó su vida fértil, tienen más de 45 años, tienen 48 años en la actualidad, no podrán tener más hijos. Vemos que los niveles se asignan a más del 25%, ¿no? Y casi todo este aumento que vemos de los niveles de las generaciones 40, que más o menos era 12-13% de infecundidad, todo ese aumento de 12-13% de los años 40 a la generación más reciente, casi todo se les explica por el aumento de edad del primer hijo, que se sitúa muchas mujeres en situaciones de no poder tener hijos por razones biológicas. Bueno, aquí es interesante también mirar un poco la geografía de la fecundidad en España. En general, la fecundidad en España se homogeneiza, hay un fenómeno de convergencia, pero sigue habiendo diferencias y es interesante mirar esas diferencias focalizando sobre esas dimensiones que hemos visto antes, esa dimensión de edad y de fecundidad, ¿no? Que hemos visto que en Euskadi la fecundidad subía mucho. Aquí vamos a mirar un poco la fecundidad en España y también la edad, ¿no? Pero primero la fecundidad total, el gráfico de la izquierda en verde son valores de diferencia de fecundidad de nuevo de las generaciones y aquí hay diferencias, todavía hay diferencias a nivel generacional, que las diferencias se van limando, se van reduciendo, pero todavía para las generaciones, por ejemplo, aquí 67, las mujeres nacieron en el año 67, vemos que en el norte en general de España hay niveles de fecundidad más bajos, ¿no? Bueno, son las fecundidades de mujeres, aquí tenemos el País Vasco y es más elevado en el sur, y aquí a nivel de la edad media a la primera maternidad, que esta variable tan importante, aquí vemos que básicamente las zonas de edad elevada se centran en el norte, en el cuadrante norte de España, y hay diferencias importantes, ¿no? Casi 2 años entre el sur y el norte de España, y la consecuencia es esta, ¿no? Esta idea de que en gran parte la infecundidad se explica por el retraso de edad del primer hijo. Aquí esos niveles que teníamos de 25% de infecundidad del norte de País Vasco, de Cantabria, bueno, en el sur de España hay zonas, Andalucía, que todavía se sitúan en 12-13% de infecundidad, porque tienen 2 años menos de edad al primer hijo. Todavía las mujeres tienen margen para tener los hijos, ¿no? Esa edad al primer hijo es, en el caso de Euskadi, de España en general, es un factor que limita mucho. Digamos la recuperación que observamos y también la evolución de la fecundidad en el futuro, ¿no? Porque aquí marca mucho la fecundidad, que es el primer paso cuando se entra en la vida reproductiva, ¿no? Bueno, rápidamente otros gráficos que permiten aquí esta vez de esta idea de comparar en el tiempo y comparar en el territorial. Aquí comparamos de nuevo aquí Euskadi a la derecha con España, es la visión de largo plazo.
tenemos un datos de generación, aquí hay mucha información, pero es la idea de ver un poco qué rasgos, qué definitorios tiene la fecundidad en Euskadi, sobre todo si miramos un poco después del primer hijo, ¿no? El segundo hijo, el tercer hijo, aquí hay gráficos que permiten ver la fecundidad total, que los componentes de la fecundidad por orden de nacimiento. A la curva principal, la curva en negro, es la curva para España y Euskadi, la fecundidad de las generaciones, ¿no? Esos niveles que pasaron más o menos de 3 para las generaciones nacidas del año 1900, tanto para España como para Euskadi, a niveles de 1,5 más o menos para la generación 70. O sea, aquí lo interesante es ver cómo se descompone en términos del primer hijo, del segundo hijo. Las curvas discontinuas son probabilidades de tener un primer hijo, que es la curva de aquí, la puede tener un primer hijo. Vemos aquí que la evolución del tiempo a través de las generaciones es muy similar comparando España con Euskadi, ¿no? Lo único que cambia son los niveles, ¿no? La probabilidad de tener un primer hijo es más baja en Euskadi para la generación más joven que en España, que es el reflejo de la fecundidad, ¿no? O sea, la probabilidad de tener un primer hijo es como el complemento a 1 de la fecundidad. Las mujeres que no tienen la probabilidad de no tener un hijo es el 1 menos esta probabilidad, ¿no? Desde aquí, la probabilidad de tener un primer hijo ha caído por debajo de 0,75 porque hay más de 25% de mujeres que no tienen un primer hijo, ¿no? Pero en general el perfil de evolución del tiempo es similar, ¿no? La diferencia principal que encontramos de la fecundidad de Euskadi con España es el segundo hijo, es la segunda curva. La curva que tenéis aquí discontinúa, pero con un trazo más continuo, menos espaciado, es la puede tener un segundo hijo para las que tienen un primer hijo, ¿no? Aquí es una diferencia radical, ¿no? Euskadi, País Vasco, las mujeres que tenían un primer hijo, ¿cuántas tenían un segundo hijo? Desde el pasado era muy baja en Euskadi, en España era muy elevada, ¿no? Al revés, de aquí casi 90% de las que habían tenido un primer hijo tenían un segundo. En Euskadi estaba a 0,65, ¿no? Y el aumento de la fecundidad de sobre el baby boom se explica en parte en Euskadi por el aumento de esta proporción que tardó mucho en volver a subir en España, ¿no? O sea, aquí hay un rasgo un poco, si queremos comparar y ver diferencias aquí de fecundidad de comportamiento, aquí es muy interesante ver que en Euskadi este segundo hijo realmente tiene un papel muy distinto, ¿no? Es decir, un componente familiar, digamos, el papel del segundo hijo tiene que ver con tradiciones. En Cataluña se habla mucho de tradición del hereo, digamos, la herencia, quizá. Para las familias de Euskadi, el segundo hijo tiene algo definitorio, que es un rasgo que distingue mucho la fecundidad con respecto de España, ¿no? Y la curva que cae más es la puede tener un tercero, un cuarto, un quinto, que es la media, digamos, aquí ha caído mucho, ¿no? Y lo que define la baja fecundidad en general es que baja mucho, mucho la probabilidad de tener un tercero, un cuarto, un quinto, etc. Aquí es una media. Veis que en el pasado, como 75% de las mujeres con 2 tenían un tercero, lo mismo para pasar de 3 a 4, y hoy en día está más cerca de 20%, ¿no? Y aquí es lo mismo para Euskadi, es muy similar en España. Euskadi ha pasado de niveles altos. La alta fecundidad del pasado era que había muchas familias de 3, de 4 hijos, hoy en día hay muy pocas, porque con esta probabilidad de tener un tercero para las que tienen 2, está por debajo de 20%, ¿no? Aquí hay un gráfico un poco complicado, trataré de explicarlo, pero esta idea de descomponer para analizar, ¿no? Un poco esta idea de ver, aquí es un gráfico, no sé si me atreveré, es un poco complicado, pero esta idea de ver los factores de cambio, ¿no? Este gráfico es un poco el pendiente del anterior. Aquí tenemos curvas de nivel. Las curvas continuas es el total de hijos, cuántos hijos tenemos, la escala de la izquierda. La de derecha son las probabilidades de paso de 0 a 1, de 1 a 2, etc. Y aquí son niveles absolutos, ¿no? 3 hijos, 2 hijos. Las curvas de aquí son las variaciones, las diferencias, ¿no? De una generación con respecto de la otra, ¿no? Son los mismos datos, pero en vez de ser total, es la variación en el tiempo, ¿no? Y aquí, para España, por ejemplo, es eso, que la fecundidad total caía, bajaba, menos para las generaciones 30, 40, que subía. Y luego para las zonas más recientes va cayendo, es la curva
y las curvas de grises son los componentes de primer orden, el primer hijo, segundo hijo y el tercero y más, etcétera. Aquí es España y aquí para Euskadi. Euskadi lo he suavizado mucho porque como ya los datos eran poco, había pocas mujeres en los censos, bailaba mucho. O sea, aquí lo he suavizado mucho, con lo cual es mucho más continuo, ¿no? Y aquí la idea general es, aquí me centraré más sobre el periodo más reciente para las generaciones más jóvenes, ¿no? La recuperación que observamos un poco tanto para España como para Euskadi es eso, que de hecho a nivel de generación la fecundidad sigue bajando, pero no tanto como en el pasado, ¿no? La recuperación es un poco artificial, sigue bajando la fecundidad de las generaciones, pero no tanto. Pero en España lo que es interesante es que es la explicación. La fecundidad sigue bajando para las generaciones más recientes, pero tiene tanto responsabilidad la fecundidad del primer hijo. Aquí es cuando el peso, la fecundidad cae, y la mitad de la explicación es la caída al primer hijo. Al segundo hijo explica como 30%, y el resto es la fecundidad a partir del tercer hijo. En Euskadi todo es la fecundidad, ¿no? La fecundidad de las generaciones sigue cayendo, pero lo que explica casi todo es la infecundidad, la fecundidad del primer hijo, que es qué proporción tiene un primer hijo o no tienen. Aquí están, casi todo está explicado por eso. Es un componente que bloquea mucho, ¿no? La edad explica la infecundidad y la infecundidad explica la evolución de la fecundidad total, ¿no? Bueno, como me dicen que tengo poco tiempo, pasaré a saltar alguna diapositiva para entrar en factores un poco más explicativos. Aquí es la idea de buscar un poco explicaciones. Bueno, la primera explicación es el progreso educativo. Aquí, de nuevo, aquí son datos de generación. Aquí es para Euskadi, comparamos la fecundidad total, que es la curva en negro, con la fecundidad de las mujeres por nivel educativo, ¿no? Aquí la curva en azul es el nivel educativo bajo y la curva en gris es el nivel educativo alto, ¿no? Y aquí lo interesante es ver que obviamente el progreso, la expansión educativa ha hecho que la curva de fecundidad total se parece cada vez más a la curva de fecundidad de las mujeres con nivel educativo más elevado. Pero la idea es que en la caída también de fecundidad vemos que va progresando de los niveles más elevados en general de las mujeres de nivel educativo bajo a los niveles más bajos de las mujeres de nivel educativo alto. O sea que vemos incluso que las mujeres de nivel educativo alto nacidas a principios del siglo XX no tenían ni una fecundidad tan elevada, ¿no? Pero la fecundidad total era mucho más elevada porque había pocas mujeres de nivel educativo alto, ¿no? O sea que la caída de la fecundidad en parte también es una explicación del cambio del ciclo educativo, de la expansión educativa que lleva a la fecundidad a separarse cada vez más a la fecundidad de las mujeres de mayores niveles educativos, ¿no? Un apunte de diferencias se debe comparar. En general, las diferencias a nivel aquí de territorial en el País Vasco, en Euskadi, son pocas, ¿no? En el pasado era mucho, mucho mayor. El gráfico de la izquierda son generaciones, la derecha son datos del año, y aquí la fecundidad de Álava, de Gipuzkoa, Vizcaya, para las generaciones nacidas a principios del siglo XX difería un poco más, ¿no? Nosotros Álava se tenía niveles bastante más elevados, pero vemos que en los 30 o 40 o 50 últimos años ya se ha acercado mucho, hay mucha convergencia, ¿no? Se parece mucho más, hay pocas diferencias entre territorios en Euskadi, ¿no? Ahora entro en el tema de las preferencias. Antes decía que tenemos en Euskadi, en general en España, mucho, mucho menos de los hijos de lo que desea, solamente por el bloqueo de la edad. Es aquí entro en el tema de la explicación en términos de preferencias, ¿no? Este gráfico me lo voy a saltar porque sé que está un poco complicado. Iré directamente a datos un poco de preguntas que se... cuando queremos saber un poco cuál sería la fecundidad que podríamos tener en general en España sin restricciones ni de edad ni de trabajo, podemos preguntar a la gente, y cuando preguntamos tenemos sorpresas, ¿no? Las preguntas que se hace a la gente en general es que desean tener mucho más hijos de los que tienen, ¿no? Aquí son datos para dos encuestas de fecundidad, ¿no? En el año 94 y el año 2006. Para Euskadi no tenemos datos similares, por eso utilizo los datos de España, pero imagino que en Euskadi sería muy similar, ¿no? Cuando se pregunta a las personas, aquí son mujeres, tienen más o menos un hijo más
o desean, perdón, tener un hijo más de lo que tienen, más o menos, ¿no? Y la fecundidad, que como lo veíamos antes, alcanzaba valores superiores al 20%, y más del 25% en Euskadi, es la fecundidad realmente deseada es mucho, mucho menor, ¿no? Cuando preguntamos a la gente, solamente un 4 o 5% no quieren tener hijos, con lo cual la diferencia entre el 4 o 5 que vemos aquí, el 25 que tenemos por Euskadi, de fecundidad real, el 20% de diferencia de 20 puntos solamente tiene mucho que ver con factores de no deseados, ¿no? De circunstancias de la vida y sobre todo este retraso de la edad, ¿no? Entonces, otro aspecto que es interesante señalar, aquí de nuevo son datos de España, porque para Euskadi no hay encuestas muy buenas, pero no se han explotado para realizar ese tipo de cálculos, ¿no? Espero que un día podamos hacer lo mismo para Euskadi, ¿no? Hay muchas encuestas, pero no se han explotado para hacer cálculos de ese tipo. Pero aquí focalizar sobre esta idea de comportamientos, ver un poco los cambios en la forma de unión, ¿no? Normalmente, si hablamos de hijos, hay que hablar de parejas, de uniones, y siempre es importante mirar un poco la unión. Aquí hay datos, aquí la curva en rojo es España y el resto de curvas es, por ejemplo, países europeos, y aquí de nuevo están llegando algunos países de más interés como Suecia, Francia, Alemania, ¿no? El primer gráfico es una evolución que es similar a toda Europa, que es el matrimonio ya deja de ser la forma predominante para tener hijos, ¿no? Hay muchos países que desde los años 80 ya más de la mitad de los nacimientos se producían en uniones consensuales, y en España también hay algo que la transición ha sido muy, muy rápida, ¿no? Hemos pasado de 10% de nacimientos fuera del matrimonio a casi 50% para el año más reciente. Y en cambio, en España la propensión a formar uniones no ha bajado. Aquí son con datos de encuestas, aquí lo podemos ver. Si miramos todas las uniones, matrimonios, unión consensual, aquí son indicadores de años, ¿no? Es una especie de media de comportamiento de varias generaciones. Pero aquí lo interesante es ver que no hay vivir en pareja no sigue siendo la norma, ¿no? No es algo que haya caído en desuso, no hay efectos de moda, la gente prefiere vivir en pareja. Aquí vemos en España más del 90% de la gente acaba formando una pareja, una unión, y incluso en los años más recientes tiene más tendencia a subir que a bajar, ¿no? Y en general en Europa se mantiene constante. Algunos países donde cae, que son países que tuvieron la crisis, ese país que cae mucho, parece, si no recuerdo mal, que es Bulgaria, una crisis, países del este, pero en general es bastante estable. O sea que en general la fecundidad es baja en Europa, baja en España, baja en Euskadi, no porque la gente no forme uniones, sino que todo al revés, ¿no? Que es muy estable, ¿no? En cambio sí, obviamente, que aumenta las separaciones, que eso dificulta un poco, ¿no? La gente se plantea tener un hijo más tarde y luego además se separa, ¿no? Y luego forma segundas uniones. Eso crea más problemas, más dificultades, alarga mucho más el proceso, ¿no? Aquí vemos que el gráfico de la izquierda es la proporción de primeras uniones que se separan. Aquí de nuevo es la media de los años y vemos que aquí eso sube mucho, ¿no? Que más o menos en Europa lo normal es que la mitad de las primeras uniones acaban separándose, y eso es una cosa que va al alza. Pero en general la gente que se separa vuelve a formar segundas uniones. Aquí son esas proporciones, ¿no? Más o menos la mitad, es el caso de España, la mitad de la gente que se separa acaba formando una segunda unión, ¿no? Probablemente eso atrasa, ¿no? En esta idea de explicar la fecundidad, si te separas, te has perdido mucho tiempo, ¿no? Hasta que encuentras una segunda unión, te dificulta mucho tener un primer hijo si no lo has tenido en tu primera unión, ¿no? Esos son factores que explican en parte el retraso de la edad, esa dificultad de inserción en trabajo, en la vida amorosa, que ha encontrado una pareja con la que compartir su vida, es lo que explica muchas cosas, ¿no? Consecuencia de ello, aquí tenemos un gráfico aquí para España, obviamente, esta idea de dificultad para tener el primer hijo, la edad que aumenta, la fecundidad sube, es el éxito tremendo, ¿no? Eso es un negocio casi, las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y aquí es una estimación de su impacto aquí en países europeos, y qué porcentaje más o menos de los nacimientos
Empezaron con una fecundación in vitro, o ese tipo de cosas, ¿no? Esas operaciones que cuestan dinero y son todo un negocio. Entonces, aquí vemos que es importante, ¿no? 5% en España en los años recientes, cerca de los niveles de Dinamarca, ¿no? Que es el máximo en Europa. Se explica mucho por este problema anterior, ¿no? De la que he explicado, el retraso de la edad que bloquea muchas expectativas de tener hijos, ¿no? Esa es la consecuencia aquí, es solamente intentar tenerlos a 40 años, y aquí para 40 años hay que utilizar estas técnicas, ¿no? Con lo cual he acabado. Pues ha agotado el tiempo. ¿Sí? En este momento no voy a dar paso a ninguna pregunta, porque yo creo que es mejor tal y como está en el programa que presentemos. Y yo lo único que os animo a toda la audiencia es a que apuntéis vuestras preguntas, porque al final, pues bueno, sí que es interesante que de alguna manera pues haya reflexiones, preguntas, y podamos hacer un coloquio con los ponentes.